¿Qué tal todos? Estamos aquí de nuevo con vosotros, primer vídeo del año desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Quería con este primer vídeo pues quizás ayudaros a tener un poco más de conciencia de cuáles son vuestras tendencias en el campo para ayudaros a crear un plan de mejora de rendimiento este año 2019. Típicamente cuando un alumno me viene para la primera clase, una de las primeras preguntas que le hago es cuáles son tus tendencias, dónde sueles tirar la bola, qué es el típico fallo, cuál es la típica curva de tus bolas, y muchas veces el alumno no es capaz realmente de decirme cuáles son sus tendencias. Luego, al cabo de 20 bolas tiradas delante del trackman, pues ya se empiezan a ver ciertas tendencias. Muchas veces viene a decir, no, mi bola va más o menos hacia el objetivo. Luego, al cabo de esas 20 primeras bolas, en la pantalla del ordenador con el trackman, pues se ven muchas veces, pues no sé, que de las 20 bolas, pues 15 han ido a la derecha, o 14 han ido a la izquierda, o han tocado a 3 atrás, pues quizás 8 de 20 veces. Entonces, eso es a lo que me refiero, ese grado de autoconciencia. Todas las mejoras y planes de mejora pues empiezan con saber exactamente qué es lo que se hace en el campo, y eso para mí sería la primera cosa. Si realmente tienes ganas de mejorar tu juego este año, es empezar desde la conciencia. ¿Qué es exactamente? ¿Cuáles son mis típicos fallos? ¿Cuáles son las típicas tendencias? Si fallo, si no voy a green con mis golpes de aproximación, ¿dónde suele acabar la bola? Y eso es crítico para después idear un plan de mejora. Si ves que, por ejemplo, durante 3 o 4 semanas, quizás 4 vueltas, 4 salidas al campo, 6, 7, 8 salidas al campo, si después de cada vuelta te sientas y tomas 5 minutos para poder apuntar los resultados de cada golpe de aproximación, dónde ha ido, puedes dibujar un plano del hoyo, del green, y decir, vale, pues dónde han acabado mis bolas, y seguramente al cabo de nada, 3 o 4 vueltas, se empezarían a ver ciertas tendencias, y luego a partir de ahí pues ya puedes empezar a tomar ciertas decisiones y saber el porqué de esos fallos y tener un plan más específico para intentar mejorarlos. Y eso para mí es el punto de partida. Sin ese punto de partida, todo se hace un poco más aleatorio. Realmente el tiempo invertido en el campo de prácticas o en el campo en intentar mejorar no tiene un enfoque suficientemente claro. Y siempre intento con los alumnos que sepamos enseguida cuáles son los típicos fallos, porque así puedes ya empezar a ayudar al alumno o el jugador mismo a mejorar un poco esas tendencias, alejarse un poco de esas tendencias, y así poco a poco ir mejorando a lo largo del año. Por eso, en vez de invertir el, no sé, dinero en el drive nuevo, yo siempre estoy recomendando a los alumnos pues invertir en una de esos aparatos que registran todos los golpes tirados durante la vuelta. Ahí los habrás visto, hay los sensores que se meten en el agujero en la empuñadura, y o bien según el la empresa, pues una aplicación en el teléfono, o es un pequeño aparato que se lleva en el cinturón, y esas máquinas van registrando todos los golpes, y al cabo de nada ya empiezan a verse ciertas tendencias, y ese es el punto de partida para cualquier programa de mejora. Entonces, eso ha sido el primer vídeo de año. Poco de autoconciencia, cuáles son mis fallos, cuáles son las típicas tendencias en el campo, cuántos putts cojo, cuántos greens cojo, putts que hago, etcétera, etcétera. Y eso para mí sería la primera pieza para un buen plan de mejora este año. Muy bien, espero que esto ayude, y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos. Adiós.